más de 100.000 trabajadores del Estado empezarán a recibir el pago del aguinaldo o treceavo mes a partir del próximo 16 de noviembre, informó el gobierno, que cada año adelanta a los trabajadores públicos este beneficio. El aguinaldo es un salario especial que, según el Código del Trabajo, debe ser pagado en los primeros 10 días del mes de diciembre de cada año y corresponde a un pago adicional que se calcula desde el 1 de diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre y se paga proporcionalmente al tiempo laborado en ese periodo. Como éxito total fue valorado por los comerciantes el resultado de la conmemoración del Día de los Santos Difuntos este miércoles pasado. Desde tempranas horas, los comerciantes esperaron a los visitantes de los camposancos para ofrecer sus productos, flores principalmente, o su servicio limpiando y remozando sepulcros. Aunque por la mañana el flujo de personas fue bajo, por la tarde aumentó la cantidad de visitantes que aprovecharon las ofertas de comerciantes que esperaban con ansia poder recuperarse en estas fechas. En los puertos del país se registró un excelente dinamismo, indicó el presidente ejecutivo de la empresa portuaria nacional, Virgilio Silva, que destacó el arribo de buques internacionales con productos de importación. Solo en Corinto se atendieron 6, entre ellos 2 contenedores con productos como llantas, fertilizantes y equipo electrónico. Se exportaron en 453 contenedores con bananos, camarones, maní y tabaco. El presidente de la empresa portuaria nacional destacó que la empresa se ha preocupado por garantizar la seguridad en los puertos marítimos, lacustres y turísticos para el bienestar de sus usuarios. Un nuevo revés para la política estadounidense hacia Cuba se produjo en Naciones Unidas, donde nuevamente las naciones votaron casi de forma unánime en contra del bloqueo impuesto a la isla desde hace más de 60 años. 185 naciones votaron a favor de la resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba. En el marco de la 30ª votación ante ese foro mundial, donde solo los mismos Estados Unidos, seguido por Israel, votaron en contra. El huracán Lisa, degradado a tormenta tropical en su paso por el norte de Centroamérica, deja, de momento, severas inundaciones, especialmente en Belice y Guatemala, donde se registra un número aún no determinado de damnificados. El fenómeno continúa su paso por territorio mexicano, en el sureño estado de Campeche, donde se mantiene la alerta amarilla y las autoridades llamaron a sus ciudadanos a identificar y buscar refugio seguro para protegerse de la lluvia y sus inundaciones, así como de los vientos aún muy fuertes,